el Ministerio de Salud, al día de hoy, hemos superado las 100.000 pruebas en el Perú. Exactamente, las personas muestreadas son 102.216. Hace 8 días estábamos por el orden de 20.000, ahora tenemos más de 102.000 personas muestreadas, de las cuales han dado un resultado negativo al COVID-19, 91.913, y positivo, 10.303 ciudadanos. Más o menos es el 10% del total que hemos muestreado, el 10% está como tasa que sale con carácter de positivo. Están en hospitales requiriendo atención especial 914 pacientes y en unidad de cuidados intensivos 132 que requieren de ventilación mecánica, ¿no? En consecuencia, podemos ver por estas cifras lo que vimos ayer en los cuadros, que las cifras tanto de personas muestradas positivas aumentan, como era lógico de esperar. Aquí lo resaltante es la cantidad de muestras. No hay ningún país, ninguno de Sudamérica, que haga tantas pruebas como el Perú. El Perú hace mucho más pruebas que incluso países que tienen mucho más población que la nuestra. Que Colombia, que Argentina, que Brasil, que nos supera largamente en tamaño poblacional, tienen menor cantidad de personas muestreadas. Porque el esfuerzo que estamos haciendo es tener un mejor diagnóstico de cómo se mueve el contagio, para hacer un mayor control del mismo. Hacer menos muestras solamente puede generar una relativa tranquilidad por un pequeño número de contagiados, cuando queremos saber exactamente la cantidad real para tomar las mejores decisiones. Manifestarles que también han subido las personas que han fallecido. Tenemos a la fecha 230 defunciones desde que se ha iniciado esta enfermedad en el país. Es un número alto y, como siempre, nuestras condolencias a los familiares de todas las personas que fueron contagiadas con este virus y que, a pesar del esfuerzo que hizo el Estado, el sistema de salud, no se pudo salvar su vida. La letalidad, es decir, entre las 100.000 personas que se han muestreado y las 10.000 que han dado como positivo, tenemos que el 2.23% han fallecido, ¿no?